Muy buen miércoles para todos. Un gusto nuevamente estar aquí en Canal 12. Bueno, y un saludo en especial que me dijeron. Hoy estuve con Sony Roca y me decía: saludos a la amiga esa que cocinó tan rico y nos invitó a su casa. Hizo unas berenjenas bañeras, ya lo vamos a llevar. Unas berenjenas riquísimas, así que un besito muy grande para vos, ¿sí? Bien, y para todos los que siempre nos siguen aquí todos los miércoles en Mascotas y Algo Más, vamos como siempre al Facebook Mascotas y Algo Más, que tenemos las fotos que ustedes nos mandan toda la semana. Y enseguida ya van a llegar las fotos que siempre ustedes nos dejan. Si vos es la primera vez, como dice la señora Legrand, siempre hay gente nueva, ¿no? Recuerden, entran al Facebook Mascotas y Algo Más y tienen el loguito de Canal 2, ¿sí? Aire para la región. Ahora sí, vamos con un evento. Va a ver si ya lo tenemos en pantalla. Ahí está. Recuerden, hoy me decía una vecina, el Día del Animal se acerca. Bueno, y desde aquí, desde Baigorria, lo van a festejar. Así que tenés que acercarte, ¿qué te parece? Para disfrutar de un día con tu mascota. Va a haber desfiles, muchos premios, al mejor disfraz, ¿eh? Anda pensando de llevar a tu mascota y de qué la vas a disfrazar. Feria, sorteos, juegos, todo esto va a ser el 29 de abril a partir de las 14 horas en el Parque Sur, la zona sur de Baigorria. Es NAC. Lo organiza, como siempre, el grupo Bajo el Sol. Esta vez, lo hacen al aire libre. Así que Parque Sur, 29 de abril, a partir de las 14 horas, lo organiza el grupo Bajo el Sol. Las mascotas que participen, recuerden que deben estar identificadas, y está bien para que uno se vaya, ¿no es cierto?, acostumbrando. ¿Cuánta gente en este momento vos estás viendo a tu mascota mientras estás almorzando y no tiene chapita? Tiene que tener identificación, recordá, para no perderlos. Tiene que tener identificación y además tienen que estar castrados, ¿sí? Lo mejor y lo ideal es que tienen que estar esterilizados, ¿eh? Le haces un bien a tu mascota si la querés tanto. Así que agéndenlo, 29 de abril, y si no, pueden entrar también en el Face nuestro, que ahí van a recordar la invitación para el Día del Animal. Vamos a ir con la segunda. Esperen a ver si yo la puedo ver, tranquila. Así, ya voy. Bueno, qué gato. Bueno, acá todo el mundo de acá de canal ya se lo quieren llevar, ¿eh? ¿A quién no le gusta ese gatito? Acá hay gente muy preferida en el canal que le encantan los gatos. Eli, te lo llevarías, ¿no? Bueno, lamentablemente se perdió este gato. Es un gato de raza. Se perdió aquí en la ciudad de Baigorria. Un gato persa. Macho, está castrado. A lo mejor hay gente que lo ve en la calle y no se dan cuenta, pero hay recompensa, ¿eh? Hay recompensa, porque aparte de ser valioso por el cariño que le tiene esta gente, sino porque, bueno, la cuestión, que si vos lo encontrás o lo encontraste, tiene familia, y encima si lo devolvés te van a dar un dinero muy importante. El contacto es el 422-5593, es sencillo, este lo paso porque es cortito. Y si no, recordás, si ahora estás almorzando, aquí en compañía de Mascotas y Algo Más, entras al Facebook Mascotas y Algo Más. 422-593, están buscando a este gato persa. Vamos con otra que también se perdió en Granadero Baigorria, se perdió precisamente en el barrio Martín Fierro, ¿sí? También hay recompensa. Es como una mezcla de maltés, lo que pasa que está peladita. Obsérvala bien y es, obsérvala que es blanquita y tiene unas manchas grises, ¿sí? Así que si vos la viste, si vos la encontraste, donde te recordamos que tiene familia, hay recompensa. Lo único, te podés contactar con el grupo Bajo el Sol y allí ellos van a hacer el contacto con la familia. Si no, ahí tenés en pantalla, tenés el celular. Recuerda que si ahora no te levantes de la mesa,
no interrumpas este momento agradable del almuerzo que todos tienen a esta hora. No te levantes de la mesa después, después a la tarde, después del mate, entras al Facebook Mascotas y Algo Más. Vamos con otro, pero este es de Fray Luis Beltrán. También está perdido. ¿Vieron? Por eso todos los perros, todas las mascotas de los hogares tienen que tener identificación. Tienen que tener el nombre o el apellido de la familia y un teléfono. Porque si bien tantas proteccionistas lo encuentran, van a ver el numerito y enseguida va a volver a su casa. Decimos que este se perdió en Fray Luis Beltrán. Es una hembra, cachorra, tamaño mediano. Y el celular también lo tenemos. Si entras ahí a la página, vas a ver el celular y podés llamar a la señora, a la familia, que la verdad que están muy desesperados, ¿eh? Quieren que vuelva su mascota, esta hembra que se perdió en el bar en la ciudad de Fray Luis Beltrán. Vamos con la verdad que tenemos, como siempre, ¿por qué tantos, no? ¿Por qué tantos tiran animales y por qué tantos pierden? Es de nunca acabar. Este es un también, fue encontrado en Granadero Baigorria, es muy chiquito, en la barranca. Creemos y queremos que ojalá que no lo hayan tirado adrede, ¿no es cierto? Se encontró en la barranca, decimos, de Baigorria, está en adopción responsable, ya lo desparasitaron, es muy bueno, es muy juguetón. Así que lo único que pedimos es que tiene que haber una adopción para este cachorro tan chiquito. Vamos con estos dos también, lamentablemente estos dos perros se dan en adopción. No sabemos los motivos, los estamos averiguando, pero lamentablemente estos perritos estaban juntos toda la vida y ahora no los pueden tener más. Así que si te interesa, podría ser los dos juntos o bien, bueno, alguno de ellos. O si te gusta el blanco con orejitas marrones o este tipo caniche negro, bueno, urgente, necesitan lugar porque ya las proteccionistas no dan abasto de tener tantos perritos, ¿sí? Y volvemos nuevamente con otro gato, un gato que llama mucho la atención, los siameses, y se perdió por calle Santa Fe, esto es en la ciudad de Capitán Bermúdez, mírala bien. Tenía un collar rosa con un cascabel, así que si vos la viste por la ciudad de Capitán Bermúdez o la viste por otra zona, ahí tenés el contacto. Entrás a la página, vas a la foto. Y si no, también vas a ver que arriba tenés el nombre de la persona que tiene su Face y la foto, ¿sí? Entonces ahí pones Gloria en el Face, buscas la fotito de Gloria y le mandas un mensaje privado. Así que ojalá que le puedas dar una gran mano a esta señora que perdió su gatita siamesa por calle Santa Fe en la zona de Capitán Bermúdez. Vamos con otra, que ahí estoy escuchando la voz de Sol, que ya está aquí, ya llegó a Canal 2, y que ella es uno de los contactos, Sol Ventura, que lamentablemente esta perrita, que es tipo maltesa o canichito, ¿sí? Maltesa, acá me dice Sol. Sol, si querés venir a contar la historia, una historia triste donde muchos animales, como en este caso, falleció la dueña y queda solito. Ahora, me pregunto, ¿no hay otra familia de la misma directa, algunos tíos, sobrinos, primos que quieran, por lo menos de recuerdo, quedarse con esta perrita? Se llama Titina, dicen que es muy buena, tiene 6, 7 años aproximadamente y decimos su dueña falleció y lamentablemente... Y no hay nadie, Sol, que pueda... Ah, o sea que pobrecita, quedó solita. No hay familia. Bien, gracias, Sol. Su dueña falleció y necesita, o sea que alguien nuevamente la adopte. Así que por favor, busquémosle todos, pensá en tu familia, alguien que quiera adoptar un perro chiquito. Estos son muy, aparte me imagino ella estaba sola, vivía sola, así que debe ser muy compañera. Busquemos a alguien mayor que pueda hacerle compañía a esta hermosa perrita.
Ahí estamos. Bueno, a ver si tenemos alguna más. Bueno, no, y después, bueno, tenemos muchísimos, pero sí, este es de Funes, ¿sí? Si alguien tiene gente de Funes, también lo están buscando. Este es un caniche negro y tiene chapita. Así que, bueno, ojalá que este tiene una ventaja, que enseguida con la chapita alguien pueda acercarse y, bueno, se le prenda la lamparita y llamar al dueño. Así que me imagino que seguro que va a volver a su casa este caniche y van a darle... Hay recompensa, se perdió en Funes City, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos un video también, un video para compartir con ustedes. Y seguimos, hoy seguimos con los animales. Pedimos las disculpas también de Gonzalo Costa. Nos prometió que el miércoles que viene el veterinario de Capitán Bermúdez va a estar aquí con nosotros, ¿sí? Bueno, mucho trabajo. Está bueno en estos momentos que haya, que tenga trabajo, viene bien. Así que no pudo venir hoy al canal. Entonces vamos a pasar un videíto que creo que va a ser muy interesante sobre los animales. Ahí tenemos también un video muy chiquito que también lo podemos compartir en estos días de calor. No solo ahí está, solamente no le pongas agua a las mascotas, sino también a los pájaros. Si no, mirá, este pájaro es un pájaro, una lechuza. Agradecido, se pegó un buen bañito, vamos ahí a compartirlo. Hagan. Es un águila. Tipo, ahí está. Bañera, no es muy especialista bañera, así que no sé qué es. Si alguien sabe, pero en serio, en estos días de calor, yo todos los días le cambio el agua a mis mascotas y a los pájaros que tengo allí sueltos y no saben cómo se bañan. Realmente es majestuoso. Si quieren disfrutar de la naturaleza, bueno, hagan lo mismo. Estos días de calor, que ya se viene el frío, bueno, aprovechen. Pongan algún platito bajito y se va a llenar de pájaros si les gusta. Ahí estamos. La verdad que está muy, muy bueno para compartirlo. Y decíamos, el último video para en el día de hoy, sobre los animales. Sobre los animales que tienen esa sensibilidad o tienen ese oído mucho mayor que nosotros. O, por ejemplo, ¿cómo es que todas las mujeres o los que tienen mascotas, sobre todo las mujeres que somos las más charletas, dicen, ¿qué pasa que mi perro ya sabe cuando mi marido llega? Bueno, es la rutina cuando te vas de vacaciones, ya se dan cuenta, porque es la rutina de que te estás preparando la valija, y hay algo diferente. Bueno, y por eso vamos a ver este video. Como seguramente sabes, algunos de los sentidos del perro son mucho más agudos que los del ser humano. Eso les permite ser capaces de augurar ciertos acontecimientos antes de que ocurran, cosas que nosotros ignoramos por completo. ¿Quieres saber de qué estamos hablando? Descubre 10 cosas que los perros saben predecir. Si los truenos te aturden cuando los escuchas, imagina lo que le ocurre a tu perro. Su fino oído los detecta mucho antes que tú. Es por eso que muchos perros se ponen nerviosos incluso antes de que lleguen las tormentas. Además, cuando se están formando los relámpagos, estos ionizan el aire, produciendo un olor metálico que tu perro es capaz de percibir, por lo que sabe que se avecina una tormenta antes de que ésta empiece. Si alguna vez has escuchado que los perros sienten un terremoto o un sismo mucho antes que los humanos, te decimos que esto es completamente cierto. Los perros son capaces de percibir las catástrofes, al igual que muchos otros animales. Generalmente existe un comportamiento previo a que aparezcan los sismos o terremotos en el que los animales se muestran nerviosos y reacios a ser encerrados. Abandonan los lugares en los que viven, dejan de poner huevos y tratan de esconderse. En los días previos, tratan de huir hacia las zonas altas para sobrevivir. Cuando una mujer se queda embarazada, su cuerpo no solo se transforma exteriormente, sino que también en el interior, comenzando por la liberación de hormonas. El perro es capaz de percibir este cambio hormonal, por lo que muchos se vuelven más protectores cuando su humana está embarazada. Cuando llega el momento de que nazca el bebé, el cuerpo humano también emite olores y señales que en ocasiones pueden pasar desapercibidas, pero que le indican al perro que el nuevo miembro de la familia está por llegar. Se dan incluso casos de animales que días antes de que el bebé nazca, se niegan a separarse de sus propietarios, tratando de protegerlas. Gracias a su poderoso olfato, el perro es capaz de detectar los cambios que se producen en el cuerpo cuando se padecen ciertas enfermedades.
enfermedades. Existen perros de asistencia entrenados para detectar los niveles de azúcar en sangre, que alertan a los propietarios en caso de hipoglucemia. También encontramos perros capaces de detectar alergias, un brote epiléptico e incluso el cáncer. Seguramente te habrás dado cuenta de que la mayor parte del tiempo tu perro se entretiene observándote. Gracias a esto, está preparado para identificar tus cambios de emoción, por lo que es fácil para él saber si estás triste, enojado, muy emocionado o incluso preocupado. Es muy probable que en estos casos trate de consolarte con un abrazo perruno o simplemente permanezca a tu lado. Que los perros huelen el miedo no es ningún mito, sino una verdad absoluta. ¿Cómo lo hacen? Pues todo es gracias a tu propio cuerpo. Cuando sentimos miedo, segregamos varias hormonas, como la adrenalina, el cortisol o la testosterona, fácilmente identificable por el olfato canino. No es necesario que te despidas de él o que salgas de la casa para que el perro sepa que lo dejarás solo unas horas. La rutina que realizas al arreglarte, ir a la calle y la actitud que tienes cuando lo haces le indican al animal que saldrás. Del mismo modo, también notan cuando regresas. Aunque te encuentres a cierta distancia antes de que hayas llegado a casa, el perro es capaz de percibir que ya vas de camino. El olfato y los hábitos le ayudan a saberlo. Por eso, desde antes de que llegues a casa, ya estará esperándote emocionado. Como proceso normal en la vida de todos los seres vivos, antes de morir, se producen en los cuerpos ciertos cambios químicos y biológicos, los cuales el perro puede percibir perfectamente. Por eso no es extraño que cuando una persona está a punto de fallecer, el perro no se separe de su lado y se encuentre triste. Ahora ya sabes alguna de las cosas que los perros pueden predecir. Sin duda, son unos animales increíbles. Bueno, realmente maravilloso, y yo creo que ustedes, mientras están almorzando, seguro que han comentado, es cierto, a mí me hace esto, y es cierto, los perros son muy sensitivos, tienen algo mucho, muy, muy especial, ¿eh? Y no solo, decía acá el director también, no solo los perros, sino también los gatos, ¿eh? Bueno, y vamos entonces a agradecer a todos los comerciantes que nos acompañan todos los miércoles, y uno de ellos es Sony Roca. Sony Roca, que hoy se, te pasaste, Sony, ¿eh? Me ha rapado, pero no importa, con algunos reflejitos en el cabello, y Sony Roca, que te espera como siempre en España 188, y para el 2018 tiene muchas novedades, como hoy también, hoy trae hay unos zapatos espectaculares y carteras que van a estar hoy en el salón de Sony Roca a partir de las 18:30, y va a estar Oscar Fini también, así que si querés te podés acercar a España 188, Sony Roca Coafer, y muchas novedades como siempre en tratamientos para el cabello, extensiones, cursos, así que visítala, Sony Roca Coafer, España 188, y el teléfono 4912-260, 4912-260. Si hoy tenés un rato libre, date una vuelta, 18:30 y vas a ver unas cosas espectaculares en el salón de Sony Roca. Y bueno, y hoy estoy vestida esta blusa espectacular que después les voy a mostrar nuevamente. Sueños Indumentaria, que tiene mucha ropa de invierno, pero el invierno no quiere llegar, pero vayan y vean, para chicos, para hombres, para remeras también todavía, y para la escuela, para hacer gimnasia, todo para la familia. Vestita en Sueños Indumentaria, hay muchas ofertas, tarjetas de crédito, chicas, así que como ves, todos zapatos y accesorios, y te digo, y la novedad ya está también, lo de invierno, ya lo tienen Sueños Indumentaria, Escalada 212, ese ya se vendió, no hay más de esas botas, Escalada 212 en Capitán Bermúdez, y como decimos, lo mejor, tiene todas las tarjetas Sueño Indumentaria. Y seguimos también con quien lo tenemos, al doctor Gonzalo Costa, que también nos tiene que visitar y está comprometido para el próximo miércoles, el doctor Gonzalo Costa, de la ciudad de Capitán Bermúdez, sí, que está en pleno centro de la ciudad, en Barrio Centro. No sé si ahí está la plaquita, pero si no, ahí ya la tenemos. Veterinaria del doctor Gonzalo Costa, con su clínica general, ecografía, cirugía, fisioterapia, alimentos, accesorios, rayos X, peluquería, chequeo general gratis si llevas la peluquear a tu perrito, y te regalan un accesorio, te lo dan gratis. Tiene equipo de radiología. Bueno, cada vez más completo el doctor Gonzalo Costa en la ciudad de Bermúdez, en pleno centro. 478-0500, 9 de julio, esquina Rioja, en la ciudad de Capitán Bermúdez. Y aquí les muestro entonces la camisa de Sueños, o una blusa, no sé cómo la quieran llevar. La verdad que es muy bonita,
justo las mangas que tiene. Es muy fresca para un día de hoy, que ahora, por ejemplo, una hora me tengo que ir a Sony Rock a las 6 y ya me voy, ya estoy vestida. Realmente es muy, pero muy linda. También tengo de Aimé Complementos, que tiene su página. Tengo acá un joker muy bonito, es muy lindo, con muchos colores, y la pulsera también con un budita, que es la imagen mía que yo siempre llevo de budismo, con las piedras que realmente son elegidas, son elegidas paso a paso para armar una pulsera realmente, y es espectacular. ¿A dónde voy? Dicen, porque esta es mía. ¿A dónde voy? Todos me dicen, y es de Aimé Complementos. Ahí podés entrar. Ay, me falta maquillaje aquí en las venas. Eso por jugar tenis. Bueno, ahí está. Entonces, ahí lo veo, Ariel. Qué paciencia, Ariel, tantas mujeres. Pero bueno, ese es su karma, Ariel. Menos mal que yo estoy un día a la semana. Ahí estamos viendo Aimé Complementos. Entra a la página y ahí podés solicitar. Le mandás mensaje privado y bueno, y allá va. Allá va a visitarte, o bueno, ven cómo se encuentran. Ahí estamos entonces con todo. Y nos falta Farmacia Rucci. Yo ya me quería ir. Y Farmacia Rucci, que tiene envíos a domicilio. Qué mejor que cuando uno está enfermo y llamás a la farmacia y te lleva, pero al instante, te lleva esos envíos a domicilio de forma gratuita. También hay regalos, hay accesorios, todas las obras sociales y la mejor atención, y una perfumería con perfumes importados, con lo que vos busques. Recuerda, envíos a domicilio, todas las tarjetas, te toman la presión gratis cuando quieras ir a la Farmacia Rucci. 4911-787 en pleno centro de Capitán Bermúdez, 9 de julio 177. Ahora sí entonces, yo ya me estaba yendo. Ahora sí entonces, los dejo con toda la información del noticiero aquí local, con Ariel Marín y Sol Ventura, y nos vemos el próximo miércoles. Un saludo a todos, gracias por estar. Chau, chau.